de unremanente.net. Así que si no te has conectado, vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo, esposa mía, mi amada, pastora Minolia Senjo, ¿cómo tú estás en este día? Estoy bien, gracias a Dios. Así es que tenemos que decir los hijos de Dios, bien, en todo momento, en toda hora, tenemos que estar bien, gozoso, amén. Contenta de estar una noche más aquí en la presencia del Señor, gloria a Dios, gozándonos con todas las personas que nos están viendo, con todas las personas que nos están escuchando. Estoy en regocijo, Pastor Richard. Amén, pastor. ¿Y por dónde la persona nos puede contactar en este día? Bueno, nos pueden contactar a través de Facebook Live, nos pueden contactar a través de La Voz de un Remanente, nos pueden contactar a través de YouTube, de Roku TV, gloria a Dios. También nos pueden escuchar a través de la radio, Pastor Richard, a través de TuneIn y a través de Mixler. Amén, así Gloria al es. Señor, Así, sí. queremos darle la gracia a cada uno de los amigos, cada uno de los hermanos que ya están conectados. Vamos a compartir este video en este día, vamos a compartirlo. Yo sé que hay personas que van a ser bendecidas de parte de Dios. Amén. También queremos pedirle por favor a la persona que aún no se han suscrito en este canal, que por favor lo hagan. Vamos a suscribirnos a La Voz de un Remanente.net y también a los pastores Richardson Asenjo y Minoli Asenjo en YouTube. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a nuestra comadre, a nuestra hermana Vivi, que está ahí ya conectada, a nuestra hermana, a la familia, como dice Galán, también que están conectados, y a cada uno de los pastores, los ministros que están conectados, los profetas, los evangelistas que están conectados. Vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir con más amigos, con más personas esta palabra en este día de hoy. Son tus amigos, tus hermanos, el pastor Richard Asenjo. Y tu pastora Minolia Senjo, con este programa que el Señor ha puesto en nuestras manos, que te conecta con el cielo, es tu programa que te conecta con el cielo. Comparte, como decía el pastor Richard, gloria al Señor, para que más personas sean edificadas, para que más personas sean bendecidas. Dice la palabra de Dios que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, gloria al Señor. Vamos a ayudar para que otras personas sean bendecidas, porque yo sé que la palabra que el Espíritu Santo de Dios trae es una palabra nueva, es una palabra fresca, una palabra de impartición, gloria a Dios, una palabra de levantamiento, de fortaleza, de paz que va a ministrar a sus vidas, va a ministrar a sus corazones, gloria a Cristo. Amén, pero también queremos saludar a nuestros padres, a mi padre, a los pastores Octavio Asenjo y Eduvige Asenjo. Queremos saludar los que están todos los jueves, están conectados, son fijos con este su programa. Papi, mami, desde aquí, desde Houston, Texas, los saludamos, los bendecimos de una manera sobrenatural. Amén. Así que sin más preámbulo, mi amada esposa también quiere darle los números de teléfono para contactarnos mañana a través de la línea de teléfono que estamos los martes y los viernes a partir de las 5 a.m. Estamos orando, estamos gimiendo, estamos clamando, estamos, aleluya, interactuando, estamos pidiendo, Intercediendo, estamos amén. intercediendo delante de Dios por cada uno de ustedes. Amén. Amén, gloria a Jesús. Los martes y los viernes estamos en la línea de oración en conferencia a partir de las 5 de la mañana, gloria a Cristo. Y el número a marcar es el 716-293-9735. Este es el número que nos va a conectar, gloria a Jesucristo, a la línea que es la 605 472-5505. Luego nos va a pedir una clave, gloria a Dios, para acceder a la línea que es la 218645. Aquellas personas que no pudieron captar los números también va a aparecer en pantalla, gloria a Jesucristo, los números de la oración en conferencia. Ahí estamos fielmente todos los martes, todos los viernes, gloria a Cristo, orando por las naciones, orando por los 194 países, orando por los matrimonios, por la familia, por los hijos, orando, gloria a Jesucristo, para que cada uno de ustedes sea más que bendecido. Amén. Porque en la oración hay un rompimiento, Amén. hay un avance. Y eso es lo que Dios quiere, que el pueblo de Jehová, que el pueblo de Dios esté
todo el tiempo orando en la madrugada. Orando de madrugada. Dice la palabra del Señor que Él ama a los que le aman y lo escuchan, lo que de madrugada le buscan, lo hallan, lo que de madrugada le buscan. Toda aquella persona que tiene, porque hoy en día el enemigo ataca mucho la vida de oración de los hijos de Dios, gloria a Dios, y toda aquella persona que le está siendo difícil y no tienen un hábito de orar en las madrugadas, te invitamos a que nos acompañe, gloria a Cristo, a que pueda formarse en tu vida, en tu espíritu, ese hábito de estar de madrugada delante de la presencia de Dios. Es que el cristiano que no ora es una presa fácil del enemigo, fácilmente queda acorralado. ¿Por qué? Porque no está orando. Gloria a Dios, aleluya. Así es. También queremos darle la bienvenida, queremos saludar a cada persona que está a través de la radio. Vamos a saludarlo, gloria a Dios. Estamos saludándote los que están a través de la voz de un remanente. Reciban bendiciones, reciban saludos desde acá, desde Houston, Texas. Escriban. Vamos a comenzar a escribir las peticiones, vamos a comenzar a escribir las oraciones, pero también vamos a escribir los testimonios. Yo sé que hay testimonio, yo sé que hay testimonio de parte de Dios. Yo sé que hay milagro de parte de Dios. Yo sé que hay familias que han sido restauradas de parte de Dios. Amén. Y queremos ver lo que vemos. Vamos, comencemos desde ya. Comienza a escribir cada testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu vida, gloria a Dios. Sí, Pastor Richard, es importante que escribamos los testimonios porque así ya nosotros sabemos la persona que Dios le ha contestado las oraciones y ya si dejamos de orar por esas peticiones, porque durante la semana nosotros seguimos orando por esas peticiones, gloria a Cristo, y necesitamos saber cuándo ya las peticiones han sido contestadas. Amén. Para nosotros dejar de orar. Para tomar otras peticiones más. Amén, amén. Así es. Eso es bueno. Y es bueno, yo estoy más que contento, estamos más que regocijados. ¿Cómo es que Dios va conectando a uno con otra persona? Según el trayecto del tiempo, según las personas que nos han estado contactando, nos hemos estado comunicando con pastores, con evangelistas, con misioneros. Son muchas las personas que nos están contactando desde Honduras, México, Nicaragua, Perú, México. Gloria a Dios, desde Argentina también, desde África. Amén. Desde Bélgica también nos están contactando. Este programa está siendo llevado a toda la nación. Esta palabra se está predicando a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Porque eso fue lo que Dios nos llamó a nosotros, llevar este evangelio a toda parte. Que no haya uno que diga que esta palabra no fue predicada. Amén. República Dominicana también, Pastor Richard, está conectado, gloria a Cristo. Y me gusta con lo que el Señor está haciendo. Amén. Cómo el Señor está obrando, las puertas que el Señor está abriendo para que, no nosotros, porque nosotros no somos quienes, para que su palabra llegue a todo lugar, gloria a Cristo. Ya la gloria sea para Dios, cada programa, gloria a Dios, en cada país se va a estar escuchando en el idioma de cada país. Amén, así es. Cada vez que estemos saliendo en el aire, a cada país que se programe, gloria a Dios, se va a estar escuchando en el idioma de ello. Amén. Que no es nada más en el idioma español, gloria a Dios, sino que el Señor abrió la puerta para que salga en todos los idiomas, en todos los países del mundo. Mira, pastora, yo sé que hoy el Espíritu Santo de Dios trae una palabra poderosa. Hay personas, aleluya, puedo sentirlo en el espíritu. Hay personas que están al punto de dejarlo todo. Gloria, hay personas, Cristo, que el enemigo lo ha puesto en su mente que ellos no valen más, que no valen nada, que no cuestan nada. Pero en el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompen esa atadura. En el nombre hoy de se Jesús. Rompen esa atadura en el nombre poderoso de Jesús. Así que sin más preámbulo, bienvenido a cada uno de ustedes, a los que están ya conectados a través de la televisión Roku TV, a través de Facebook Live, YouTube. Y cada una de ustedes vamos a compartir este mensaje, vamos a compartir este video. Aleluya. Mi esposa va a estar orando para así darle comienzo a este programa. Ah, yo sé que algo se va, aleluya, a romper. Aleluya, sí, Señor, aleluya, gracias, aleluya. Oh, gloria al Señor. Espíritu Santo, gracias. Ahí donde tú estás, únete a nosotros, gloria a Dios, a esta oración, a este clamor al Padre para que el Espíritu Santo de Dios sea obrando conforme a su propósito y riquezas en gloria en nuestras vidas en esta hora. Amén. Espíritu Santo de Dios, te adoramos y te glorificamos. Te damos gloria, te damos honra, Padre, te damos honor y pleitesía, Rey de Gloria. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Padre, mira este programa que te ha placido, Espíritu Santo de Dios, para que estos ministros, estos hijos tuyos, Padre, traigan esta palabra, este mensaje. Dios mío, pasa carbón encendido por nuestros labios.
Espíritu Santo de Dios, llevamos nuestra mente cautiva a tu obediencia. Espíritu Santo de Dios, que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú la envías. Oh Señor, que tú hable, que tú ministre, que tú transforme, que tú levantes, Rey de Gloria, a todo radio oyente, a toda la persona que nos está mirando, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, trae un de repente, mi Cristo, trae un de repente en esta hora, a toda la persona, a todos los radio oyentes, trae un de repente allí donde ellos se encuentran, Rey de Gloria, a toda la persona que nos están viendo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, a ti te daremos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así mismo, hermano, vamos a tener inicio, gloria a Dios, no del programa, sino inicio de la palabra del Señor. Amén. La palabra que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestro espíritu, gloria al Señor. Y me impactaba y me gozaba cuando el Espíritu Santo ministraba a mi vida sobre esta palabra, que estamos hoy bajo el tema, gloria a Cristo, me levantaré e iré a mi Padre, gloria a Dios. No sé si tú te identificas, tú que me escuchas, tú que me está viendo, yo no sé en qué lugar tú te encuentras, pero yo sé que la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado es para alguien en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Alguien que está en un lugar incorrecto, alguien que está, gloria a Jesucristo, en un hoyo, alguien que se encuentra en una cisterna, alguien que se encuentra en un momento de desesperación, de angustia, gloria al Señor. El tema de hoy es, me levantaré e iré a mi Padre, Pastor Richard. Poderoso ese tema, de verdad que sí. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Me levantaré e iré a mi Padre. Adoro el nombre de Jesucristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y vamos a estar leyendo, gloria al Señor, en el libro de Lucas, capítulo 15, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo, gloria a Dios. Vamos a usar esta palabra como medio de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro espíritu, Pastor Richard, gloria al Señor, de la parábola del hijo pródigo. Amén. Gloria a Jesucristo. El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Gloria al Señor. La palabra del hijo pródigo también se encuentra como la parábola del hijo perdido. Así es. Yo no sé cuántos se encuentran perdidos en esta hora. Gloria al Señor. Porque dice la palabra que en Dios no hay coincidencia sino propósito. Amén. Gloria a Jesucristo, es propósito que Dios tiene. Él conoce la necesidad, Él conoce cada radio oyente que va a estar escuchándonos en esta hora. Él conoce cada persona que va a estar mirándonos en esta hora, siguiéndonos a través de las redes. Y Él conoce la necesidad que hay en sus corazones. Uh-huh. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y me gusta, Pastor Richard, porque son tres parábolas, que se encuentran juntas ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, gloria al Señor. Amen. Uno de los cuatro evangelios, gloria al Señor. Y es la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Cristo. Pero vamos a estar leyendo en Lucas 15, 1 y 2, y luego vamos a pasar al 11, gloria al Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Gloria a Jesucristo. Nos movemos al versículo 11, donde dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes. Y viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Santo Jesús. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Santo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era ya y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, porque Jesús. Tu palabra son espíritu, son verdad. Espíritu Santo de Dios, tu palabra son lámpara. Gracias. A vuestros pies y lumbrera a vuestros caminos. Señor, gracias porque tu palabra dice. Gracias. Que todo pasará, mas tu palabra no pasará. Gracias. Tu palabra se cumple en aquellos que la creen. Amén. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias. Aleluya. Oh Dios todopoderoso, Pastor Richard, yo me gozaba, Dios mío, de la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Cuando nosotros, gloria a Dios, venimos arrepentidos y humillados delante del Señor, ¿qué el Señor hace con cada uno de nosotros? Pero vamos a ver qué el Señor nos quiso decir a través de esta parábola, en esta historia, a través de la parábola del hijo perdido, a través de la parábola, gloria a Dios, del hijo pródigo. Gloria a. Aleluya. Jesucristo. Cuando el Señor, gloria a Dios, el hijo le dijo al padre que le diera todo lo que tenía, gloria a Cristo. El hijo quería independizarse. Él no quería ya vivir bajo las leyes ni los estatutos que vivía en aquella casa de aquel padre, gloria a Cristo. No quería sujetarse a las órdenes, gloria a Dios, de aquel padre, de aquella así familia. Así es. Por eso él decidió vivir una vida independiente. Amén. Como a veces nos pasa a muchos de nosotros que queremos independizarnos, gloria a Jesucristo. Y él le pidió a su padre que le diera su herencia. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Dame la parte de los bienes que me corresponde, le dijo. Y el padre, como un padre bueno, gloria a Cristo, como ya el niño, aunque él era el menor de ellos, pero era mayor de edad, él repartió sus bienes y se lo dio, gloria a Cristo. Y dice la palabra que no pasaron muchos días cuando él repartió esos, le dio los bienes, que él se fue, gloria a Dios, se fue a una provincia apartada, se fue a una provincia alejada del padre, gloria. Aleluya. A Jesucristo. Mi alma adora el nombre del Señor. Dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo malgastó. Lo malgastó todo. Aleluya. Lo dio a las mujeres, se lo dio a la bebida, al placer, gloria a Cristo. Por eso el tema de esta noche es: me levantaré e iré
a mi padre. Aleluya. Me levantaré e iré a mi padre, porque este hijo menor se fue de la casa de su padre a malgastar todo lo que él tenía, todo lo que su padre le había dado, gloria a Dios. Quería independizarse, no quería compromiso con... ¿Qué le pasó a este hijo menor de aquel padre, gloria a Dios? Amén. Cuando se fue a aquella provincia, a aquel lugar lejano, lejos de su padre, gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, gloria a Jesús, el 5, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo una vida loca, gloria al Señor. Una vida vacía. Una vida vacía. Amén. Una vida, gloria al Señor, lejos de su familia. Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Santo. Aleluya. Vino una gran hambre en aquella provincia y estaba lejos de su padre, lejos de su familia, y empezó a faltarle la herencia que le había dado su padre, gloria a Cristo. Aleluya. Empezó a faltarle. Ahí él empezó a pensar, gloria a Cristo, qué él había hecho, porque estaba lejos de su padre y nadie se compadecía de él. Nadie tenía misericordia de él en aquel lugar, gloria a Cristo. Y dice que se fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su herencia para que apacentase cerdos. Lo envió a trabajar para poder darle un plato de comida, gloria a Cristo. Un joven que lo tenía todo. Un joven que lo tenía todo. Así es. Gloria al Señor. Aparte de que tenía el amor de su familia, el amor de su padre, de sus hermanos, lo tenía todo económicamente, gloria a Cristo. Y él decidió dejar todo eso y irse a una ciudad lejana, apartada, gloria al Señor. Y en aquel lugar que él tuvo que trabajar apacentando aquellos cerdos, gloria al Cristo, dice el versículo 16 que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aleluya. Pero nadie le daba. La comida de los cerdos él la deseaba, pero ni aun la comida de los cerdos nadie se la ofrecía, gloria al Señor. ¿Cuántas cosas nos suceden cuando nosotros nos apartamos, gloria a Dios, de la casa de nuestro Padre? Cuando nos apartamos de su palabra, cuando nos apartamos de su llamado y de su propósito, gloria a Jesucristo. Aleluya. Y dice la palabra, gloria a Dios, que volviendo en sí,
Esto estremeció mi espíritu, gloria al Señor. Dice, volviendo en sí. Hubo un despertar. Hubo un despertar en él, gloria a Dios. Cuando él vuelve en sí, eso me deja entendido y me deja saber que él estaba hipnotizado. Porque en la actualidad, cuando la persona vuelve en sí, es cuando la persona está anestesiada. Amén, así es. Gloria al Señor. Y él volvió en sí. Él despertó. Él reaccionó. Él recapacitó, gloria a Dios. Se le abrieron los ojos. De qué había, como un ejemplo, ¿qué yo he hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Amén. ¿Qué yo hice, gloria a Cristo? Gloria al Señor, y me impactó mi espíritu cuando leí esta palabra y dijo, y volviendo en sí, aleluya, y recapacitando, y reconociendo, gloria a Dios, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros, gloria a Dios, cuántas personas que trabajaban para su papá tenían abundancia de lo que él perecía en aquella ciudad lejana? En ese momento. Gloria a Cristo. En la casa de su papá había abundancia. Amén. Yes. Mas él estaba pereciendo en aquel lugar, gloria a Cristo. Mas él no tenía nada que llevarse a la boca. Mas él tenía una necesidad que en la casa de su padre no la tenía, gloria a Cristo. Adoro al nombre de Jesucristo. Santo Jesús. Él reconoció, gloria al Señor, de que había cometido un error. Él reconoció, gloria al Señor, aleluya, que había fallado. Él reconoció que había pecado, gloria a Cristo. Yo no sé a qué lugar tú te fuiste. Lejos de tu padre, lejos de la casa de tu padre. Yo no sé cuál fue la mala decisión que te llevó a aquel lugar lejano, aquella provincia lejana. Yo no sé cuál fue la mentira del enemigo que te hipnotizó. ¿Cuál fue la mentira del enemigo que anestesió tu mente, que cautivó tu mente y te llevó lejos de la presencia del Padre, gloria al Señor? Aleluya. Aleluya. Pero no importa cuál ha sido esa mentira. No importa, Pastor Richard, cuál ha sido ese engaño, gloria a Dios. Porque llegó el despertar. Amén. Y dice la palabra de Dios, perdón, pues, que te excuse, pastora, que 7 veces cae justo y Dios lo levanta. Aleluya. Aleluya. No importa las veces que tú te hayas caído, no importa las veces que hayan levantado calumnia en contra tuya, no importa cómo el enemigo ha querido disfrazar tu testimonio, no importa lo que se ha levantado, esos vientos contrarios que se han levantado en contra de ti, no importa, no importa, porque Dios tiene control de tu vida, porque Dios tiene control de tu familia, porque Dios tiene control de tu casa, porque Dios tiene control de tu ministerio, porque Dios tiene control aún de lo que tú respires, lo que tú comes. Aleluya. Así es, porque hay un momento perfecto de Dios en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Hay un momento perfecto de Dios para nuestras vidas. No importando aquel lugar lejano que nosotros nos hayamos ido apartado de nuestro Padre. Ahí, gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios va a soplar en nuestro espíritu. Amén. Y en nuestra mente. Y vamos a volver en sí como lo hizo aquel hijo, el hijo del hijo pródigo. Vamos a recapacitar. Vamos a recapacitar. Vamos a reaccionar. Amén. Vamos a abrir los ojos, aleluya, porque eso es lo que hace el Espíritu Vamos Santo de Dios. Vamos a entender que andábamos por un camino equivocado. Un camino erróneo, aleluya, aleluya, aleluya. Pero Dios nos va a llevar ese camino, Dios nos va a llevar otra vez, nos va a alinear al camino que Él dijo que tú y yo tenemos que caminar, porque eso es lo bueno que hace Dios. El enemigo te quiere dividir, el enemigo te quiere desviar, pero más sin embargo Dios, el Espíritu Santo de Dios, otra vez te trae de nuevo el camino, te trae el redil, te trae ese camino que Dios quiere que tú camines, que tú andes. Aleluya, y gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que dice que es el que nos redarguye de pecado, de justicia
justicia y de juicio. Gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios estaba tratando con ese joven. El Espíritu Santo de Dios estaba ministrando a su espíritu, Pastor Richard, gloria a Dios, porque dice la palabra que Dios es quien pone el querer como el hacer en vuestro corazón, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y él reconoció que había pecado. Amén. Contra el cielo y contra su padre, contra gloria su padre, a Dios. Así es. Así los pecadores, nosotros reconocemos que hemos pecado contra el cielo, aleluya, contra Dios. Gloria a Dios, y venimos delante del Señor, humillado, con corazones contristos. Aleluya. Y humillado, que eso es lo que busca Dios. Corazones humillados. Que nos humillemos realmente. Que sea de sinceridad, que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros decimos que nos arrepentimos, pero es de la boca para afuera. De palabras. De palabras. Volvemos a hacer lo mismo el día siguiente, el otro día. ¿Por qué? Porque no fue sincero. Aleluya. Yo sé que hay personas en este momento que están pasando por esta angustia, por este dolor. Tal vez tú te has ido de la casa, tal vez tu familia te ha sacado de la casa, tal vez has perdido un trabajo, o tal vez te has divorciado, o tal vez el esposo está mal con la esposa, o está mal con el esposo, o tal vez hay algunos hijos que están rebeldes. Pero aleluya. Dios te dice en este momento, es tiempo de reconciliación, aleluya, aleluya. Es tiempo de reconciliarse, amén, aleluya. Es tiempo de dar el primer paso, de así, pedir perdón, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Tenemos que dejar el orgullo atrás, tenemos que dejar el orgullo atrás y venir a los pies de Cristo Jesús, porque eso es lo que Dios está buscando, un corazón arrepentido, un corazón que lo busque en verdaderamente en espíritu y en verdad, un corazón que diga, aquí estoy yo, aquí no, yo sé que hay personas que esta palabra le está llegando ahora. Mira, déjame decirte de parte del Espíritu Santo de Dios, este es el día que tú tienes que llamar a ese familiar o esa persona que te hizo un mal. Tú no tienes que estar pagando, como lo dicen del mundo, mal con mal. No, 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 tú tienes que pagar el mal con el bien. Así, aleluya, que llama a esa persona y pídele perdón de parte del Espíritu Santo de Dios. Y así como dice el tema, gloria a Dios, aleluya, me levantaré e iré a mi padre, gloria a Dios, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Así es. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria, él entendía, Dios, gloria a Dios, de que él le había fallado. Amén. Gloria a Cristo. Y él no venía que quería retomar su lugar como hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él venía humildemente. Acéptame aún como uno de tus jornaleros, como a uno de tus empleados. Porque él sabía, sí, que él iba a estar mejor como uno de sus jornaleros en la casa de su padre que en aquella tierra lejana donde le faltaba el pan. Así es. Gloria a Cristo. Gloria a Jesucristo. Y me impacto porque estuve buscando, gloria a Dios, Pastor Richard, cuando uno dice me levantaré, eso determina que necesitamos tener una acción. Amén. Gloria a Dios. Eso así. Tenemos que cambiar de posición, gloria a Dios. Me levantaré, gloria a Dios. Me determinaré, gloria a Cristo. Me moveré, gloria al Señor. Quiere decir que si él dice me levantaré, era porque estaba en un momento sentado. Aleluya. Estaba angustiado, estaba cansado, ya no podía más, la fuerza se le había ido. Aleluya. Por eso que él dice me levantaré. Me levantaré. Él tomó, sacó fuerza de donde no tenía, Pastor Richard, para tomar esa posición y caminar, gloria a Cristo, en el camino con dirección a su padre. Muchas veces el enemigo, eso es lo que hace, pastora, que no quiere desenfocar, no quiere apartar del propósito de Dios en nuestras vidas para que se cumpla lo que Dios ha dicho en tu vida y en mi vida. Por eso es que el enemigo siempre va a querer tirar muchas trabas, pero el enemigo es experto tirando esos dardos. Aleluya. Que vienen a angustiarte, que vienen a traerte la tristeza, que vienen a traerte las enfermedades, los dolores. Eso es lo que el enemigo es, él es experto en eso. Pero gloria a Jesucristo, yo no sé en qué posición tú te encuentras, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, yo no sé el lugar, en cuál es la tierra lejana que tú te encuentras, no sé la posición, gloria al Señor, pero el Señor, gloria a Dios, está esperando que tú te levantes, está esperando que tú te determine. El Señor, gloria a Dios, está esperando que tú tome una acción.
Gloria a Jesucristo. Por eso el tema de esta noche, me levantaré. Gloria al Señor. Me levantaré. ¿Y dónde va a ir? No va a ser a cualquier lugar. Gloria a Cristo. Me levantaré e iré a mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. A mi Padre, gloria al Señor. Que nadie nos ama como nos ama nuestro Padre Dios. Nadie nos ama como nuestro Padre Celestial. Él no ama, gloria a Dios. Él tiene un amor ágape, un amor de Padre, un amor incomparable, un amor que no tiene límite, un amor que no tiene barrera, un amor que no mira nuestros defectos, un amor que cubre multitudes de fallas, cubre multitudes de pecado. Yo no sé en el hoyo que tú te encuentra. Amén. Yo no sé la cisterna donde te han metido, gloria a Cristo. Yo no sé, gloria a Dios, los enemigos que andan buscando para matarte, gloria al Señor. Pero toma una determinación, toma una acción en esta noche y determínate, gloria a Dios, a volver a la casa de tu Padre. Amén. Determínate a volver a tu Padre. Aleluya. Levántate en esta noche. Amén. Levántate en esta noche. Levántate, y levántate. Ven a tu Padre, gloria al Señor. Donde dice la palabra del Señor que muchas moradas hay. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Hay muchas personas que tienen que levantarse, aleluya, sí, hay muchas personas que tienen que levantarse, ay, aleluya, 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 hay personas que están pisoteadas, que el enemigo la tiene pisoteada, aleluya, Dios te ha dado la autoridad y nos ha dado la autoridad a nosotros, sí, aleluya, Señor. Tú y yo tenemos la autoridad, Dios nos ha dado el poder a cada uno de nosotros, así que levántate en esta hora, tú no eres cualquier cosa, Dios ha pagado un precio por ti, Dios ha pagado un precio por ti, déjame decirte, tú no eres cualquier cosa, el enemigo quiere traer a tu mente que tú no vales nada, pero tú eres una vienda preciosa, tú vales mucho a la mano de Cristo Jesús, tú no eres cualquier cosa, así que levántate, levántate en el nombre poderoso de Jesús y ven a los pies de Cristo, porque el tiempo se acerca, la hora se acerca, Cristo viene pronto, la llegada de Cristo viene, Cristo está al tocar la casa, Cristo está a tocar la esquina, Cristo está tocando la puerta, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, así que levántate, no le permita al enemigo que siga jugando con tus sentimientos, no le permita al enemigo que siga jugando con tu pensamiento, es hora de levantarte, esa mujer, ese hombre de parte de Dios, Dios te dice en este día, yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto, recibe fuerza de parte del Espíritu Santo de Dios, porque yo quiero hacer cosas grandes, yo te quiero usar, Jehová dice, hay personas que yo quiero usarla, aleluya, pero el enemigo la tiene ahora mismo desenfocada, hay ministerio que Dios quiere llevarlo a otro nivel, pero el enemigo lo tiene ahora mismo opacado, hay ministerio que Dios quiere llevarlo con poder y gloria a otras naciones, hay ministerios que están estancados porque por finanzas, pero hasta que tú no te pongas en la brecha, hasta que tú no digas hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, mira, diablo mentiroso, ya tú, aleluya, no puedes más con mi ministerio, ya tú no tienes puesta, ya tú no tienes potestad sobre mi finanza, ahora en el nombre poderoso de Jesús, te vas fuera, sale, deja libre mi finanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Porque hay gozos en los cielos cuando viene un, cuando un, una alma se arrepiente. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando una alma reconoce que ha fallado, cuando una alma reconoce, gloria a Dios, que está en los caminos correctos, alejado del Señor. Porque ¿qué pasó cuando el salmista David falló? Amén. Cuando el salmista David pecó, ¿qué pasó? Él reconoció que había fallado. Él reconoció, gloria a Jesucristo, que necesitaba que el Padre lo perdonara. Pero tuvo que haber una acción en el salmista David, y lo vemos en el Salmo 51, gloria, amén, a Cristo, donde él se humilló delante del Padre, él vino arrepentido, con un corazón contrito, cual dice la palabra, el cual él no desprecia, gloria al Señor, porque aleluya, dice la palabra del Señor, en segunda de Crónicas 7:14, adoro al nombre de Jesucristo, ese es uno de mis versículos favoritos, que si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, gloria a Cristo,
y se arrepintiere de sus malos caminos, gloria a Dios. Dice la palabra que Él oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría nuestra tierra. Pero tenemos que tomar una acción, gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que tomar una acción nosotros y reconocer, gloria a Dios, humillarnos, reconocer, gloria a Cristo, que le necesitamos, reconocer que le hemos fallado, como reconoció este hijo pródigo. Pastora, que Dios no se recuerda de nuestro pasado. Gloria al Señor. Es el enemigo que quiere siempre traer el pasado a nosotros. Aleluya. Desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, desde que nosotros confesamos la oración de fe, ya el pasado es borrado. Queda atrás de una vez. Aleluya. Pero el enemigo es experto siempre de querer traer siempre los recuerdos, los malos recuerdos. Pero en el nombre poderoso de Jesús, cancelamos y reprendemos todo recuerdo de más. Ay, 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 ay. Mira, esta es una noche que tenemos que reprender, pastora. Aleluya. Nosotros veníamos en el camino que yo le decía a la pastora, mira, en esta noche tenemos que hacer oración de intercesión, de rompimiento. Aleluya. De quebrantamiento. Porque hay mucha mente que el enemigo tiene corralada. Hay mucha mente que el espíritu diabólico la tiene, ay, así la tiene atrapada, pero en el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, toda magia blanca, todo lo que sea contrario al nombre poderoso que es el Espíritu Santo, es reprendido, es cancelado, es atado, es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y con el perdón de la pastora, son muchos los mensajes, pero se me es imposible leerlo aquí. Por favor, si me dan una manita los ministros Osario, queremos leer aquí los mensajes, pero aquí se me hace imposible. Gloria a Dios, si nos dan una mano aquí, por favor. Gloria a Dios, queremos estar leyendo las peticiones, queremos estar leyendo las oraciones en el nombre poderoso de Jesús, gloria porque no puedo leerla. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi esposa, por favor. Aleluya. Sí, gloria al Señor. Y dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aleluya. Y Dios mío, nuestro Padre es un Dios misericordioso. No importa las veces que nosotros le hayamos fallado. Gracias. Gloria al Señor. Él es un Dios de misericordia. Dice su palabra en Salmo 143 que sus misericordias son nuevas cada mañana y desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios, Pastor Richard, no tiene límite. No, no. La misericordia de nuestro Redentor no tiene parámetro, gloria a Jesucristo, es hasta la eternidad, dice la palabra, gloria al Señor. Cuando nosotros venimos humillados, gloria al Señor, nuestro Padre nos recibe con los brazos abiertos, gloria al Señor. Y me impacta lo que hizo este Padre, gloria al Señor. Si el pastor Richard me da un poquito más de tiempo para yo terminar, gloria a Dios. Me impacta lo que hizo este padre con este hijo cuando vino humillado a la casa. Aleluya. Cuando reconoció, gloria a Cristo, que no había mejor lugar que la casa de su padre, gloria a Dios. Dice, gloria al Señor, que el padre le dijo a su siervo que sacara el mejor vestido y le vistiera, que sacara un anillo y le pusiera en su mano, y que le pusiera un calzado en sus pies. Aleluya. Adoro al nombre de Jesucristo. Nos están testeando, ministro, que el audio no se está escuchando. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso eres tú, mi Jesús. Seguimos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes control, mi Cristo. Gracias, Padre. Me gozo porque en la fiesta y el regocijo es tan grande en los cielos, gloria al Señor, que el Señor nos presentó a través de esta parábola cuáles son los beneficios y los regocijos y el gozo tan grande que hay en un padre cuando su hijo vuelve. Gloria al Señor. Dice que le pidió a su siervo que le pusieran vestido, Pastor Richard, que le vistieran. Y el vestido es una prenda, gloria a Dios. Es una prenda, es una pieza para abrigarle cuando alguien tiene frío. El vestido es una pieza, gloria a Dios, para adornarle. El vestido es una pieza, gloria a Jesucristo. Es un traje, gloria al Señor. Así es. El Padre manda a que te abrigue. El Padre te pone un traje. El Padre te abraza. Gloria al Señor.
El Padre te pone una prenda preciosa cuando tú vienes humillados a sus pies, gloria al Señor. Aleluya. Porque así como hizo, gloria a Dios, en Génesis 3:9, gloria al Señor, cuando Adán y Eva, que Jesús, que Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde está? Y le dijo, me escondí porque estaba desnudo, gloria al Aleluya. Señor. Pero en el 21 viene y dice, gloria al Señor, en Génesis 3:21, si me tienen un poco de paciencia, Aleluya. Gloria al Señor, dice que Jehová Dios hizo el hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Gloria a Dios. Él no lo dejó desnudo. Porque cuando estamos en el pecado, cuando estamos, aleluya, el pecado es lo único que te aparta de Dios, de tu Padre, de tu Creador, gloria a Cristo. Es el pecado, gloria al Señor. Pero cuando tú vienes y reconoces al Señor, cuando tú te humillas, Él viene y te viste. Así es. Él viene y te perdona, gloria a Dios. Él viene y pone ese traje y cubre, gloria a Dios, tus pecados. Gloria al Señor. Y dice también que le dijo que le pusiera un anillo en sus manos. ¿Qué representa un anillo, gloria a Dios? Un anillo representa pacto. Un anillo representa compromiso, Aleluya. Gloria a Cristo. Un anillo representa poder. Un anillo representa autoridad, gloria a Cristo. Porque podemos ver, gloria al Señor. Adoro el nombre de Jesucristo. Podemos ver, Pastor Richard, cuando el faraón, gloria a Dios, tenía los sueños. Gloria a Jesucristo, que José pudo interpretar esos sueños, gloria al Señor. ¿Qué fue lo que el faraón le entregó a José? Gloria al Señor, le entregó un anillo, gloria al Señor. Y le dijo que solamente él y José iban a reinar en aquel lugar. Hubo un pacto. Amén. Entre ellos, él le entregó un anillo, gloria al Señor. Aleluya. Él hizo un pacto, y así Dios hace cuando tú y yo venimos, gloria a Dios, humillados. Cuando tú y yo nos levantamos, nos determinamos, y nos vamos y nos movemos a los pies de Cristo. Amén. Y volvemos a la casa de nuestro Padre, gloria al Señor. Amén. Aleluya. El Señor nos viste. Aleluya. Aleluya. El Señor pone en nosotros autoridad. El Señor pone en nosotros compromiso, gloria al Señor. El Señor nos da el poder, dice la palabra, que el poder se nos entregó, el poder de los cielos y de la tierra se nos entregó a nosotros. Pero para tú y yo poder tener ese poder, tenemos que estar aliados con Cristo. Aleluya. Tenemos que ser uno con Cristo. Tenemos que dejar la vida vieja. Tenemos que dejar el camino de perdición. Amén. Tenemos que dejar el camino, gloria a Dios, lejos de Cristo. Amén. No podemos estar apartados de Él. Para nada, pastora. Aleluya. La iglesia tiene que arrepentirse. Aleluya. La iglesia tiene que arrepentirse. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en las últimas horas. Hay iglesia que tiene que arrepentirse. Hay pastores que tienen que arrepentirse. Evangelista, profeta, misionero, maestro, hermanos en Cristo, tenemos que arrepentirnos. Dios quiere traer un avivamiento en el mundo. Dios quiere traer un avivamiento en tu vida, en tu casa, en ministerio. Pero tiene que haber un arrepentimiento de genuino a Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene que haber un arrepentimiento de parte de cada uno de nosotros. Aleluya. A diario tenemos que arrepentirnos. Vemos cómo hay iglesias que están disfrazando el evangelio de Cristo, cómo hay pastores que están disfrazando el evangelio de Cristo. Ya no se está predicando de la sana doctrina, ya no se está predicando de que Cristo Aleluya. viene. Ya no se le está llamando el pecado pecado, ya no se le está ya no se le está diciendo nada, ya no se está predicando nada con relación Aleluya. Al pecado. Solamente se está predicando que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a prosperar. Todo
todo eso una ocasión, yo lo dije, es muy bueno, pero tenemos que llamar al pueblo al arrepentimiento. Iglesia, hombre de Dios, mujer de Dios, estamos llamados para estos tiempos, para tú y yo salir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir con los autoparlantes, tenemos que salir con la bocina, con los micrófonos, a los parques, a las calles, a todos sitios. Tenemos que predicar que le vaya ya, que el reino de Dios se acerca, que Cristo viene pronto, que Cristo está allá a la puerta. Tenemos que predicar un evangelio vivo, un evangelio que se escuche. Aleluya. Todo tiempo y en toda hora. La iglesia tiene que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos, dice la palabra de Dios. Arrepentíos y convertíos, gloria al Señor. Y me impacta porque de esto era que iba a hablar, porque dice que él le pone una sandalia. ¿Para qué le puso una sandalia? Y la sandalia, Pastor Rich, es un zapato cómodo. Es un zapato medio abierto que solamente lo liga a tus pies una correa, gloria al Señor. ¿Y para qué le pone, para qué nuestro Padre nos pone una sandalia? ¿Qué dice la palabra en Efesios 6? Aleluya. Que llevemos con nosotros el apresto del evangelio de la paz. Calzado, gloria a Dios, en nuestro calzado, gloria a Jesucristo. Aleluya. El Señor, cuando nosotros venimos arrepentidos, humillados a los pies de Él, nos viste, nos pone un traje, Pastor Richard. Nos dice, la vieja vida quedó atrás. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Nos quita ese traje inmundo. Aleluya. Nos quita ese traje, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Apestoso, de pecado, de inmundicia, gloria al Señor, y nos pone un traje nuevo, gloria al Señor, nos da nueva vestimenta, gloria aleluya, al Señor, aleluya. Porque dice el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas vivo Cristo en mí, gloria a Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. También dice la palabra, pastora, por eso es que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Aleluya. Porque vendrán falsos profetas a predicar este evangelio, que nos van a confundir. Falsos profetas que te van a venir de parte de Dios a traer palabras. Pero si tú no tienes el conocimiento, el discernimiento de lo que dice la verdadera palabra, te vas a confundir. Te y fácilmente te va a quedar. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo en este día, en esta hora, hagamos un compromiso con Dios. Que tú y yo, ay, aleluya, aleluya, aleluya. Yo sé que hay personas ahí que nos están viendo, hay personas que nos van a ver a través de la TV, a través de las redes, que Dios va a hacer un pacto. Tú tienes que hacer un pacto con el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Tú tienes que arrepentirte verdaderamente y decir, mira, Padre, ya yo no puedo más. Ya yo quiero vivir una vida santa, una vida sagrada delante de ti. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este amén. Día, en esta noche. Aleluya. Que vengamos a los pies de Cristo Jesús. Que haya una acción, que haya un movimiento, gloria a Dios. Una por acción eso, trae una reacción. Por amén. Eso el tema, me levantaré e iré a mi Padre, gloria al aleluya, Señor. Así es. Me levantaré como se levantó este hijo perdido, gloria al Señor. Pero el hijo perdido, gloria a Dios, recapacitó, entendió que iba por el camino incorrecto, gloria al Señor, y retornó la mirada, retornó a la casa de su Padre. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que fuimos creados por Él y para Él. Tú fuiste creado por Dios. Amén. Gloria al Señor. Y fuiste creado para Él. Amén. Gloria al Señor. Si tú te has desviado, gloria al Señor. Si las circunstancias de la vida, gloria al Señor, te hicieron tomar decisiones incorrectas, apresuradas, aleluya, gloria al Señor. Te invitamos en esta hora a que tú vuelvas y tomes el camino correcto. Tomes el camino, gloria a Dios, de la salvación. El camino de la vida eterna, donde donde nada perece, gloria a Dios, donde no hay tristeza, allí en los cielos no hay tristeza, allí en los cielos solo hay amor, hay paz, solo hay vida, donde dice la palabra del Señor que hay calles de oro y mar de cristal, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aquel lugar cerca de nuestro Padre Celestial, donde no nos va a faltar nada, gloria al Señor. Aleluya. Cuando estamos lejos, como vimos, gloria al Señor, en la palabra del Hijo Pródigo, cuando Él se fue
lejos, él sufrió mucho porque estaba lejos de su padre. Amén. Él no tenía las comodidades, no tenía el amor, aleluya, no tenía el alimento, no tenía, gloria al Señor, cómo suplir sus necesidades. Así es. Gloria al Señor, y él retornó y volvió a su padre. Así te decimos en esta hora, vuelve a los caminos de Cristo. Los caminos de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Tú que te había desviado, pastor, porque han sido muchos los pastores, muchos los ministros que han estado en los caminos de Dios y el enemigo lo ha marcado, el enemigo lo ha engañado, el enemigo lo ha persuadido, gloria a Cristo. Aleluya. Pero llega el momento del despertar, llega el momento de que tú vuelvas en sí, gloria a Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y te levante. Amén. Y vuelva a tu padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso es tú. Vamos a estar, aleluya, haciendo algunas oraciones en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Por cada persona que están ahí conectada, están pidiendo oraciones. Gloria a Dios. Vamos a orar por sanidad. Vamos a estar orando por la familia, por restauración de la familia. Vamos a estar orando también por sanidad. Vamos a estar orando, aleluya, gloria a Dios, por reconciliación. Poderoso eres tú, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Queremos darle también las gracias a los pastores Rivera que están ahí conectados. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y Omar. Aleluya. Es un testimonio. Es un testimonio bien largo, vamos a leerlo para después pasarlo. Omar, amén, te bendecimos. Mi esposa va a estar orando ahora mismo por restauración familiar. Amén, gloria a Dios. Y también va a estar orando por sanidad, por milagro. Aleluya, aquí tenemos que Saidi Cruz Martínez, gloria al Señor, le diagnosticaron cáncer. Toda falsedad, en el nombre gloria de Dios. Gloria al Señor, pero yo conozco un Dios que, amen, sana. Amén. Yo conozco a un Dios que liberta. Gloria al Señor. Yo conozco a un Dios. Gloria al ti, mi Cristo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, gracias. ¿Tú sabes qué es, Saidi? En el nombre de Jesús. Tu fe. Tu fe va a mover a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Como la fe que tuvo aquella mujer del flujo de sangre. Gloria a Cristo. En el nombre de Jesús. Que tocó el manto y con solo tocar el manto, el gloria a Cristo, ella fue sana. Amén. Gloria al Señor. En el nombre tu de Jesús. Tu fe, aleluya. En el nombre de Jesús. También vamos a incluir, pastor, ahí también esta oración de una hermana que está pidiendo, Rocío, que tiene infección urinaria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Oh, vamos a orar. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Seguimos delante de tu presencia, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Aleluya. Presentándote, Rey de Gloria, Señor, a tus hijos. Padre, mira a Saidi Cruz. Padre, mira a Rubén Rivera, Señor. En el nombre de Jesús. Mira a la hermana que está pidiendo que tienes infección. En el nombre de Jesús. Rey de Gloria, nosotros los levantamos delante de tu presencia en esta hora. Padre, pidiéndote que pases tu mano sanadora, Rey de Gloria. Espíritu Santo, taluta más saturaba, Señor. Oh, pidiéndote que te glorifique, Dios de la gloria. Padre, que pase tus llagas. Padre, que pase tus llagas por su cuerpo. Padre, mire ese cuerpo que le diagnosticaron cáncer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo hablo que el poder de tus llagas. Padre, que por el poder de tus sangres, reta más allá. En el nombre de Jesús. Señor, Saidi Cruz es sana. Fuego en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra, Padre. Enviamos la palabra de sanidad. Señor, enviamos la palabra donde quiera que se encuentren, Padre amado, un hermano, una hermana, Señor. Padre amado, sufriendo con ese espíritu de enfermedad. Enviamos ese espíritu en de enfermedad. De fuera de los fuera cuerpos. En el nombre de Jesús. Fuera de los cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de los cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Por sus Padre, llagas. Por el poder de tu sangre. Por el poder de tu sangre. Señor, tu sangre que limpia. Tu sangre que liberta. Clamamos tu sangre, Padre, en esos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oramos en el nombre por Reina de Jesús. También, que está desde Bolivia, está conectada. Ella está pidiendo oración porque aleluya. El enemigo ha querido matar su fe, desfallecer aleluya. Su fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios te da fuerza en este día. Así mismo estamos orando por Lulu.
Gloria a Dios. Por cada una de las peticiones, vamos a bendecir, vamos a estar orando en este día. Gloria a Dios. Julie recibe fuerza de parte del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, mira que estamos unánimes aquí. Es un mismo Espíritu, Padre. Todo espíritu contrario, Padre, es atado, es reprendido. Lo llamo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que impide que tú duermas ahora, Padre, ahora, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de flaquedad, Padre, ahora, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de confusión, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu, Padre, que quiere impedir que tu gloria, Padre, sea manifestada ahora, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo viento contrario ahora cae en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, llévate ahora todo lo que es tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es tuya, toda la gloria es tuya. Ay, 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 declárate libre, declárate libre ahora, libre, 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 libre ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, aleluya, Espíritu Santo, sí, de Dios. Señor. Aleluya. Mayorí Quinteo, él está pidiendo, gloria a Dios, él está viéndonos a través de la YouTube y él está pidiendo restauración en su familia, gloria al Señor. Dios. El aleluya. Pastor Richard va a levantar un clamor, gloria al Señor. También queremos saludar a los pastores Mora que nos están saludando. Bendiciones, pastores Mora, desde allá, desde el Bronx, New York. Bendiciones, aleluya. Vamos a estar clamando ahora mismo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por restauración en su familia. Espíritu Santo de Dios, nos ponemos sí, de acuerdo, Padre, nos ponemos de acuerdo. Tus hijos están aquí de acuerdo, Padre, pidiendo y clamando, Padre, intercediendo, orando, Padre, gimiendo, Padre, un mutuo acuerdo, papá, para que seas tú, Padre, restaurando esa familia. Espíritu Santo de Dios, que todo lo que el enemigo ha querido robarse, Padre, tú se lo devuelva ahora, Padre, devuélvelos, oh Padre. Devuélveselo restaurado, sanado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Trae la paz a ese hogar, Padre. Trae las bendiciones a ese hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tú te llevarás toda gloria y toda honra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día. Gracias, Señor Jesús, por cada oración, Padre. Mira cada petición que están ahí en la pantalla. Señor Jesús, que sea tu Santo Espíritu tocando, Padre. Oramos por finanzas, Padre, en el nombre de Jesús. Abre la puerta, papá. Abre la puerta, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todas las bendiciones, Padre, que hay allá y todo el enemigo que ha tenido, Padre, obstaculizada, Padre, en el nombre de Jesús. Abre los cielos, Padre, a favor de tus hijos, Padre. Abre los cielos, Padre, los que no tienen trabajo, Padre. Desatamos la palabra de empleo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, cheques retenidos, Padre, ahora llegan, Padre, suéltalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por la familia, Padre. Gracias por la sanidad. Gracias por los milagros. Gracias por las liberaciones. Gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por ese toque, por ese fuego, Padre, en el nombre de Jesús. Liliana, así te dice el Espíritu Santo de Dios. Hoy tú me vas a conocer. Hoy tú me vas a conocer, te dice el Espíritu Santo de Dios. Voy muy fuerte, voy muy fuerte. Te voy a tocar muy fuerte en esta noche, aleluya. Te dice el Espíritu Santo de Dios, ahí donde tú estás, levanta tus dos manos, recibe esa llenura, recibe ese toque, recibe ese fuego de parte del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, y toda la gloria y toda la honra serás tuya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día. Gracias por esta hora. Gracias, aleluya, por esta noche, Padre. Mira que nos despedimos, Padre, pero jamás tu presencia. Sí, y antes de despedirse, antes de despedirnos, mi pastora, mi esposa va a estar dando los números de teléfono a donde vamos a estar conectados mañana a las 5 de la mañana. Aleluya. Oh, gloria a Cristo. Aleluya. Adoramos el nombre de Jesucristo en esta hora. Los números a marcar, gloria a Dios, para la oración de la línea de oración en conferencia, gloria a Cristo, es el 716-293-9735, gloria a Cristo, ese es el número que lo va a conectar a la línea directa, gloria a Dios, del número a marcar, que es el 605-472-5505. Luego nos va a pedir una clave, gloria a Cristo, y la clave es 218645. Ahí vamos a estar esperándolo, gloria a Dios, con los brazos abiertos para unirnos en oración, gloria a Cristo, para orar por tu necesidad, para orar por un familiar, por un allegado, gloria a Cristo, para orar, gloria a Cristo, y presentarle al Señor todas las aflicciones del pueblo, gloria a Cristo. Y tú que nos estás escuchando a través de la radio La Voz de un Remanente, a través de la radio Missler, a través de
Y tune in, gloria a Cristo. Estos son los números a marcar, gloria a Dios, si quieres conectarte para tener un hábito de oración, para estar de madrugada delante de la presencia del Señor. Te invitamos, serán más que bienvenidos, gloria a Cristo. Y si hay una vida, si hay una alma a través de la radio que quiera entregar su vida al Señor, si hay una alma, gloria a Dios, que quiere hacer un pacto con Dios, gloria a Dios, que quiere volver al redil, que quiere volver levantarse y venir a su Padre, gloria a Cristo, el pastor Richard va a estar levantando una oración para todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Gloria a Cristo. Amén, que quieran venir a los pies de Cristo, que quieran aceptar al Señor como su único Rey Salvador. El pastor Richard lo va a guiar en oración. Este es el mejor Aleluya. Paso que tú puedes dar, gloria a Dios. Amén. Esta es la mejor decisión que tú Amén. Puedes dar, gloria a Cristo. En el nombre de Jesús. Mary Molly, esta palabra es para ti, mi hija. Ella escribe: yo estuve en el camino de Dios y me he retirado de la iglesia. Aleluya. Este es el mejor momento. Oh, gloria a Cristo. El Espíritu Santo de Dios llega a tu casa en este día. Oh, gloria a Dios. El Espíritu de Jehová llega a tu casa en este día. Yo no sé si tú quieres hacer la oración de fe. Yo no sé si tú quieres venir arrepentido a los caminos de Cristo Jesús. Pero te vamos a guiar en este momento. Espíritu Santo de Dios, oh, sí, me arrepiento, Padre. Vengo delante de ti, Padre, con un corazón, Padre, arrepentido. Para que seas tú, Padre, no tomando en control, no tomando en tiempo, Padre, lo que yo hice atrás. Espíritu Santo de Dios, me arrepiento, oh, sí, Padre, señor. De todo pacto, Padre, de toda malicia, Padre, de todo control que el enemigo ha tenido sobre mi mente. Me arrepiento, Padre, y vengo a tus caminos. Vengo a tus manos, Espíritu Santo de Dios. Lávame y escribe mi libro, que escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Si tú es que hiciste esa oración, Mari, di un amén, gloria a Dios. Porque yo sé que hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos con una alma que viene y se arrepiente a los pies de amén. Cristo Jesús. Sí, Espíritu Santo, gracias por todas las vidas y todas las almas, Padre, que vinieron a tus pies, que nos escucharon, Señor, a través de la radio, y tu palabra le impactó y tocó su corazón y su espíritu. Espíritu Santo, ahí ellos Gracias, están Jesús. En tus manos. Gracias. Espíritu Santo, tú sabes dónde ellos están. Espíritu Gracias. Santo, arrópalo. Gracias, Espíritu Jesús. Santo, cúbrelo. Gracias. Espíritu Santo, dirígelo a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo de Dios, sé con ellos, Amén. Señor. En el y aquellos que no tienen una iglesia, pastor, Amén. Que busquen una iglesia cercana, gloria a Cristo, donde se predique la sana doctrina, gloria a Dios, donde puedan ser guiados al camino, a la verdad y la vida, gloria al Señor. Aleluya, ya para terminar, ya sí. Julie, aquí hay una persona que se llama Julie, dice que tiene dolor en el hombro izquierdo. Al Dios que yo le creo, Él sana. Él sana, solamente Amén. Vamos a mandar la palabra. Amén. Y declárate sana en el nombre de en Jesús. En el nombre Se de va Jesús. Todo dolor ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, todo dolor Jesús. De hombro ahora fuera. Se en va de ese cuerpo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda en la gloria y toda la honra es tuya. Nos despedimos en esta noche. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de despedirnos queremos acordarle de que este jueves que viene es el jueves de Acción de Gracia. Este jueves no vamos a tener el programa, este jueves 22, gloria al Señor. Nos veremos el primer jueves, el último jueves del Amén. Mes, Amén. Gloria al Señor. No vamos a tener el programa, pero sí vamos a estar dándole seguimiento a todas las personas que nos siguen a través de Facebook. Amén, vamos a estar contestando los vamos mensajes, vamos a estar contestando los textos y los mensajes. Gloria al Señor, y todos aquellos que quieran contactarnos lo pueden hacer a través de los correos electrónicos o a través del Facebook. Amén, así es. Pastores Richardson Asenjo y Minoli Asenjo. Bendiciones.